Vidal ofrece bono y cerrar acuerdo salarial para el 2019. Decidida a desactivar un posible escenario de conflicto, la gobernadora María Eugenia Vidal formalizará hoy una oferta salarial a los gremios estatales, tal como adelantara el diario El Día. El pago consiste en diciembre de un bono por única vez de 7.000 pesos y de un incremento en el sueldo básico del 2%. Docentes convocados para mañana. Los gremios docentes bonaerenses y funcionarios de la provincia se encontrarán mañana a las 14 cuando se realice una nueva reunión paritaria al filo de la finalización del ciclo lectivo 2018. Desde la provincia asegura que van a realizar una nueva propuesta salarial a partir de la reunión convocada para mañana a las 14. Locura en Tolosa. Lleva 6 horas atrincherado el hombre que mató al hijastro y baleó a su mujer. El hombre, identificado como Juan Cruz Chirino, apuñaló al hijo de su pareja y a ella le disparó en la cara. La mujer alcanzó a dar aviso a la policía y rápidamente se montó un operativo policial del que participa el Grupo Halcón. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Muchísimas noticias en la jornada de hoy del ámbito local, como recién repasábamos, y el último de los títulos tiene que ver con esta situación que todavía se sigue dando en Tolosa, con este hombre que está atrincherado luego de matar a su hijastro y de herir a quien era su ex pareja. En un ratito vamos a ampliar la información también con lo que repasábamos de lo que ha anunciado la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal de este bono de fin de año, con la reunión paritaria para docentes en la jornada de mañana, pero también en lo que tiene que ver con una información de último momento. Hace algunos minutos nada más habló Alejandro Domínguez, el presidente de la Conmebol, la Confederación Sudamericana de Fútbol, quien anunció que se va a jugar el superclásico River Boca fuera del país. Falta definir sede y horario, pero hay un asterisco, porque Boca presentó formalmente el pedido de descalificación de River, cuestión que tiene que definir la unidad disciplinaria. Y a partir de ahí, después, si es favorable el fallo a Boca, no habrá final, y si es desfavorable, si Boca apela a esa sanción y si luego recurre al TAS. Bueno, así estamos. Reitero lo que decía ayer. Se ha desperdiciado una oportunidad histórica. Ya nada será igual, ya nada será lo mismo entre esta final, entre River y Boca, totalmente manchada. Habló el presidente de la Conmebol hace minutos y esto decía. Tuvimos una reunión con la presencia de el vicepresidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Claudio Tapia, con el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Robert Harrison, que también es presidente de la Comisión de Competiciones de Clubes, y la asistencia de los dos presidentes de los dos clubes que llegaron a la final. La reunión fue muy amena y les voy a hacer partícipe, no solamente a ellos, sino a todos ustedes, del mismo pedido. A la familia del fútbol, a los amantes del deporte, decirles que el fútbol no es lo que se vivió este fin de semana. Eso es una enfermedad que hay que erradicar. La violencia no es parte del fútbol. La verdad, hago una reflexión y no sé en qué momento la violencia, la pasión se confunde con violencia. Está muy bien ser apasionados, pero nada justifica la violencia. La verdad, no sé tampoco en qué momento se confundió que el ganar y perder es de vida o muerte. El fútbol es un deporte de muy buenos valores.
Y uno de los más importantes valores es el respeto y la lealtad al rival. Sin rival no hay fútbol. No es posible que no podamos convivir en paz, en armonía de una fiesta que despertó el interés de todo el mundo. También les comunico que la administración, la presidencia, en conjunto con el Consejo de la Conmebol, decidió de que el partido, en caso que se defina, sujeto a que se defina la decisión de la comisión disciplinaria, nosotros, como hicimos en la primera, para programar la primera final, tenemos la obligación de programar el partido sujeto a lo que resuelva la comisión disciplinaria. En esta obligación hemos tomado la decisión, una, de que el partido se va a jugar, si se juega, aclaro, el sábado 8 o el domingo 9, y se va a jugar fuera del territorio argentino. Si se juega, aclaro, recién lo escuchábamos, Alejandro Domínguez. A todo esto, hace segundos nada más, el presidente de Boca, Daniel Angelici, manifestó: nosotros no aceptamos jugar ningún partido. Vamos a agotar todas las vías administrativas. Primero dentro de la Conmebol y si no, iremos al TAS. Boca no quiere jugar la final, no está dispuesto. Va a esperar al tribunal, a la unidad disciplinaria. Si no es favorable, apelará. Y si no es favorable, irá al TAS. ¿Esto qué significa? Vaya a saber uno cómo va a terminar la historia. Porque mientras Conmebol anunciaba que el partido se va a jugar el 8 o el 9, recién es replicado por la FIFA en el Twitter oficial de la FIFA, ha replicado lo que ha dicho Domínguez, manifestando que la final de la Copa Libertadores se va a jugar el 8 o el 9. A todo esto, el presidente de Boca mantiene firme su postura, no quiere que se juegue la final, quieren que sea descalificado River de la Copa Libertadores y por ende Boca quedarse con esta competencia. Bueno, así estamos. Insisto, se desperdició una final histórica. Ya nada será igual, parece que ya nada será igual para el fútbol argentino. ¿Cambiará? Veremos. Me parece que no. Me gustaría ser más optimista, pero la verdad, totalmente escéptico ante este panorama. Cambiamos de tema y hablamos de lo que ha sido la noticia en nuestra ciudad, sobre todo en el barrio de Tolosa, este hombre que está atrincherado, que mató a su hijastro de 10 años y que hirió a su expareja. Todavía permanece el grupo Halcón, está atrincherado. Hablamos de Juan Cruz Chirino. Apuñaló al hijo de su pareja y a ella le disparó en la cara. Ya está fuera de peligro, recién me comentaban desde producción, la mujer, que es su expareja, que alcanzó a dar aviso a la policía y rápidamente se ha montado un operativo policial del que está participando el grupo Halcón. Siguen las negociaciones para que el sujeto se entregue. El menor, el hijastro de 10 años, que lo mató a cuchillazos primero y luego un balazo en la cabeza. Después hirió con un arma de fuego a su exmujer, mientras que el padre biológico del nene, quien se dirigía a partir de algunas amenazas recibidas por teléfono al lugar, sufrió un duro accidente de tránsito. Chocó en 521 y 140. Luego de recibir amenazas telefónicas y de tratar de acudir lo más rápido posible al lugar, terminó chocando, teniendo un accidente. La vivienda se encuentra en 116, entre 529 y 530, y permanece Juan Cruz Chirino atrincherado en su vivienda, y ahí está apostado el grupo Halcón tratando de negociar la salida de este hombre que ha matado, que ha asesinado a su hijastro de 10 años. Tuvimos la oportunidad de hablar con los vecinos de la zona y esto decía.
Mirá, sabía que tenía una relación enfermiza con la exmujer, ¿viste? Que por ahí en algún momento no podía acercarse a la casa y ¿cómo es? Que por ahí él o venía el padre a buscar a los chicos o él pasaba, pero rápido se los llevaba, pero había una mala relación. Es más, él ahí es la casa de la suegra y la suegra lo había echado, así que no sé cuál es el motivo, nunca me contó nada, si hubo alguna agresión. Pero sí me contó que mucho no se podía acercar, así que algo había. ¿Él te contó que tenía una mala relación con la mujer? Sí, me contó, sí. ¿Actualmente estaban conviviendo? No estaban conviviendo. Sé que se estaban viendo así, aparte, ¿no? No acá. No. Se seguían viendo. ¿Vos sabías si él te usaba armas, si tenía armas? No, no sabía nada, no, la verdad que no. ¿A qué actividad se dedicaba él? Él estaba estudiando abogacía. Y después promotor en una agencia de auto, viste, todo ese tipo de cosas. ¿Sí? ¿Policía no era? ¿Está descartado? No, policía no. ¿Pudiste cruzar algún tipo de mensajes ahora con él? No, la verdad que no, porque te digo, estoy sorprendido. Cuando me acerqué, un vecino me dijo, ¿viste quién es? Y bueno, cuando vi la foto me quedé mal y le iba a mandar un mensaje, pero no sé, bueno. Empecé a hablar con los medios y ahora me quedé ahí, no sé qué hacer, ¿viste? ¿Y acá te gustaría acercarte para convencer lo que sabes? Sí, la verdad que sí. La verdad que sí, porque lo conozco, sé que es buena persona, qué sé yo. Hasta este momento pensé que era buena persona, ¿no? ¿Y qué le pudo haber pasado por la cabeza? Y no sé, por lo que escuché, que la ex mujer estaba teniendo una relación con el ex marido anterior y bueno, evidentemente estalló en celos, ¿no? ¿Sabés si tenía problemas psicológicos? No sabía nada de eso, la verdad que no. Ya te digo, él iba a la gomería, una sonrisa, ¿qué hace Marce? ¿Cómo andás? Sí, todo bien. ¿Cómo está la familia? Le preguntaba ahí más o menos, tengo un par de problemitas, nada más. ¿Esta versión de inconvenientes en la pareja te llegaron de parte de él o por terceros? No, de parte de él. Siempre hablé con él. ¿Y en qué términos te lo contaba esto? No, como amigos, viste, estábamos hablando ahí y él me comentaba. No, tengo un par de problemas familiares y nada más. ¿Pero te dijo qué podría llegar a ser en alguna oportunidad? No, nunca. No, nunca me dijo nada. Es más, si me hubiera dicho, le digo, no, pará, baja un cambio, loco. Esto no es así, no se arreglan las cosas así. Mientras tanto, los estatales se muestran en alerta por el llamado a paritarias. Justo cuando se empieza a resolver el acuerdo, el salario para el 2019. Hemos sido convocados a la paritaria de la ley 10.430, mañana la paritaria docente. Bueno, y allí nosotros vamos a ir a plantear lo que venimos planteando desde hace tiempo, que es la necesidad de recuperar poder adquisitivo del salario, que está seriamente lesionado. La inmensa mayoría de nuestros compañeros y compañeras cobran entre 15.000 y 19.000 pesos. Esto que estoy diciendo me exime de dar argumentos de por qué exigimos recuperar el poder adquisitivo. Lo cierto es que cualquier oferta salarial que merezca ser atendida por nuestra organización sindical tiene que rondar el 17%. Esto no es antojadizo. Tiene que ver con que la inflación proyectada por el Banco Central habla de que vamos a terminar el año con un 47% de inflación y los salarios han aumentado un 30%. Por lo tanto, el aumento debería ser de un 17% más para empatarle a la inflación 2018. Y deberíamos activar seriamente un proceso de debate que nos permita recuperar el poder adquisitivo que hemos perdido de los últimos años. Así que esta es la posición de ATE, vamos con esta posición, también vamos a plantear la necesidad de que le den continuidad laboral a todos los trabajadores y trabajadoras que al 31 de diciembre estarían venciéndose los contratos, temporarios mensualizados, contratados, contratos autónomos, reemplazantes, suplentes, becarios, todos ellos están en precariedad laboral, no tienen estabilidad y vamos a exigir que se le dé la continuidad por dos razones. La primera, porque la pérdida de trabajo es un hecho que te manda a situaciones que son muy complejas en estos tiempos donde crece la pobreza. Y la segunda, porque el Estado necesita de esos trabajadores y trabajadoras para desarrollar tareas en educación, en salud, en niñez, por mencionar tres áreas que son emblemáticas en estos tiempos. Con esta consigna iremos a las paritarias hoy a las 6 de la tarde. Nos estamos acercando ya a fin de año con una paritaria que aún no ha terminado.
En caso de que hoy no les sea favorable, ¿plantearán nuevas medidas de fuerza? Nosotros estamos analizando, y lo vamos a resolver al final del día, la posibilidad de una medida de fuerza en la semana, donde confluya el planteo salarial con el presupuesto provincial. El día viernes el gobierno tendría intención de votar de manera simultánea en senadores y en diputados el proyecto de ley de presupuesto. Nosotros ya hicimos los cuestionamientos, vale la pena reiterarlo, rechazamos ese presupuesto porque es un presupuesto de ajuste, un presupuesto que baja las partidas de salud, de educación, de niñez, un presupuesto que aumenta un 100% la partida de pago de los intereses de la deuda externa y que construye cajas negras como obligaciones del Tesoro, que es una partida que se embolsa 84 mil millones de pesos que nadie sabe a dónde van a ir destinados. Y por supuesto cuestionamos la precarización laboral, porque en ese anteproyecto de ley de presupuesto que intentan votar el día viernes habría 4.500 cargos menos en la planta permanente y que 4.500 cargos más en la temporaria, es decir, precarización laboral. Esas son las razones sintéticamente por las cuales rechazamos ese presupuesto y, como te decía anteriormente, estamos evaluando y va tomando cuerpo una medida el día viernes 30, donde confluye la demanda salarial con la crítica al presupuesto provincial. Fueron convocados para mañana los gremios docentes y está aquí con nosotros Wilfredo González, que es el secretario adjunto de DOCVA La Plata. Gracias por venir. A vos por invitarme. Bueno, ¿con qué expectativas para la paritaria de mañana? Se desprende de la nota que observamos nosotros y los televidentes de los compañeros estatales, que no hay voluntad de resarcir. No estamos hablando de aumento de salarios, simplemente de mantener un determinado poder adquisitivo en los trabajadores. Y no está dada la voluntad del gobierno. E inclusive les propone para el año siguiente un aumento escalonado de 4% mensual. Y van a arrancar a recomponer el salario 2018 con el primer semestre del 2019. Porque le van a ofrecer un 16% por el primer semestre, con respecto a lo que está perdiendo en este año, que es un 20%, 18-20%, depende cómo dé el número. Así que las expectativas son de plantear nuestras posiciones, de decirle que no nos mientan. Yo en otras oportunidades te he dicho que ellos se sientan y no te dan la respuesta cerrada y no te dicen de dónde se valen para hacer esa oferta, ni con qué recursos cuentan, ni de dónde sacan los números que les impiden supuestamente aplicar unos aumentos que medianamente reparen el daño que ellos ocasionan con el modelo económico que aplican. Además, no sé si hacía mención eso Isasi, pero utilizan, cuando no ejecutan, utilizan supuestamente para no perder poder adquisitivo, utilizan esos fondos del Estado para hacer inversiones bursátiles y supuestamente mantener el poder adquisitivo de ese dinero que no es invertido. Yo, la verdad que me deja anonadado que eso lo hagan de espalda a la comunidad, que no lo expliquen y que no sepan por qué ese giro de fondo no es aplicado. ¿Tienen, por lo menos en off, alguna noción de cuál será la oferta salarial? Se van a manejar similar a lo que están planteándole a los estatales. Un bono, le plantean un bono supuestamente de 7.000 pesos a fin de año, teniendo en cuenta que no va a ser tan grande el bono para nosotros porque somos muchos más. Entonces, con lo que ellos han planteado, que no cuentan con fondos, que reitero, si este año la provincia recibió un fondo excepcional de 60.000 millones de reparación del Fondo del Conurbano, no me quiero imaginar lo que va a ser el 2019 sin ese fondo excepcional. Así que vamos ahí, como han ido nuestros paritarios siempre, a exponer nuestra posición, a escuchar y tratar de lograr lo mejor para el conjunto de los docentes. Sabemos que es difícil, pero siempre la vocación ha estado
en escuchar e inclusive acercarles propuestas para solucionar el conflicto. La última paritaria, lo que se le había propuesto una reformulación para llegar a un índice que más o menos no era algo descabellado, y sin embargo eligieron la negativa. Ellos creen que la confrontación con los docentes es algo que rinde, y lo han llevado a estar 10 meses sin cerrar la paritaria. Todo en el marco de que ya se empieza a discutir también para el 2019. A mí me gustaría tener más certeza de lo que va a pasar en el 2019 para arrancar a discutir. Me parece que tienen problemas más graves que la paritaria docente o la paritaria estatal. Tienen problemas con el modelo. El modelo les va a traer problemas. Adelantaron los pagos del fondo, los préstamos del Fondo Monetario Internacional, lo adelantaron, lo que iba a ser del 2022 y 2021, lo adelantaron, perdón, 2020 y 2021 lo adelantaron para el 2019, o sea que están funcionando con un tubo de oxígeno. Lo que han hecho con la tasa de interés, cuando eso se suelte, el resorte va a ir a parar al dólar, y eso nos va a traer una devaluación para todos nuestros ingresos. O sea que, lamentablemente estamos en un... parecemos la gata Flora. Si te pagan es porque te pagan, si no te dan bonos es porque... No, lo que pasa es que el problema es de fondo. A mí me gustaría hablar de la coyuntura y hablar del problema docente nada más, pero esto va... hemos llegado a este punto porque el modelo tiene problemas. Y eso es lo que sucede. Lo que sí me gustaría hablar es de la situación que en el territorio, en cuanto ahora estamos viendo en cuanto a los terciarios, la situación que plantean ajustes de carrera que son innecesarios, o modificaciones de carrera que son innecesarios. En La Plata, por ejemplo, en el Instituto 9, le sugieren que no abran una carrera de 3 cursos de psicopedagogía, que el año pasado habían tenido demanda, habían tenido 140 inscriptos. Le sugieren que cierren 2 cursos de eso y abran un profesorado italiano. El profesorado italiano no se da en la escuela pública, no se da, se da inglés. Y vos me decís que, bueno, vamos a hablar de abrir un profesorado de inglés, bueno, tiene un sentido por el ordenamiento y las necesidades, pero hacen cosas que son ilógicas en todos los aspectos. Nosotros estábamos hablando en materia económica y de presupuesto y de salario docente, pero hacen cosas ilógicas. No encuentro explicaciones a muchas cosas que hacen en la cartera educativa. El panorama, en este escenario que planteás, lo cual no es demasiado optimista, o no es optimista, para la paritaria de mañana, ¿cómo imaginás de acá a fin de año? Espero que hagan que el último mes del año, porque eso es lo que intentan, después hablan de gobiernos populistas o de que hacen... toman decisiones para ser aplaudidos. Bueno, un bono de 7.000 pesos a fin de año, no, nadie va a negar que nos va a traer un oxígeno para un salario de los compañeros, y nos pagan 16.500, está cobrando ahora el compañero, este último mes cobró ese monto, así que imagínate que 7.000 pesos, esté hablando de casi el 50% de su ingreso. O sea que va a traer un alivio a los bolsillos de los compañeros para pasar un fin de año un poco mejor. Los compañeros están a la expectativa, confiaron mucho, siguieron confiando en le revalidaron la gestión en el 2017 y bueno, están a la espera de que no dejen de darle la espalda, porque ellos van a dar clase, cuidan a los chicos, contienen las comunidades, porque también eso es lo que pasa. El daño lo viven, o sea, son daños colaterales que sufren los docentes, no solo los daños directos. No es solo el salario, no es solo el SAE, no es solo la infraestructura, sino cómo le ha alterado el modelo económico a las comunidades. Y todo eso se resiente en la escuela y es un punto, no es novedad que es un gran punto de contención. Así que los compañeros... reconocen las conducciones sindicales, no es como dice como plantea el gobierno, plantear los sindicatos o las conducciones sindicales disociadas de los docentes.
los docentes cada vez más se apoyan en las organizaciones sindicales. Gracias a Dios, los compañeros se han dado cuenta que no son los dirigentes sindicales ni las organizaciones las que le generan los inconvenientes. Este gobierno, muchos compañeros planteaban, ¿por qué no vamos a la justicia? Y porque la justicia falla en primera instancia y después cuando va a la Corte Suprema te duerme el sueño de los justos, las causas. Hemos llevado por la cláusula gatillo, que la pusieron ellos, se acordarán en el 2016, que presionaban con que toda la herramienta sublime era la cláusula gatillo. Presionaron para que la aceptemos en el 2016 y ahora parece que el enemigo número uno, la cláusula gatillo, hay una herramienta propuesta por ellos. Se desdicen y te llevan a... O sea, la vorágine lleva a la amnesia de todos nosotros, porque como esto me lo planteaste como que era el sumum de las soluciones y ahora no la querés implementar, ni con la justicia diciéndote aplicá durante el 2018 la cláusula gatillo y evitá todos los inconvenientes de reparación del salario. Así que bueno, los compañeros están viendo y observando todo esto y evaluando, y sí te digo que hay posiciones bastante fuertes. Los compañeros creen mucho en la lucha inicial del ciclo electivo, históricamente, y piensan que el 2019 no hay que darle el brazo a torcer a este gobierno de que nos lleve al mes de noviembre a estar negociando la paritaria. Mañana a las 14, ¿no? Mañana a las 14. Gracias. A vos. Wilfredo González aquí, pasando nuestro magazine. Una tanda y ya regresamos. Imagen Platense, el canal de la ciudad. En más de 300 comercios del Gran La Plata y la Costa Atlántica, hay descuentos para los socios del Club El Día. Hágase socio llamando al teléfono 412-0123, 412-0123. All Beer TV, el programa de la bebida que le cambió el rumbo a la historia. Todos los martes a las 21 por Imagen Platense. All Beer TV, el programa cervecero. Los martes a las 21 por Imagen Platense, el canal de la ciudad. ¿Busca auto o moto en La Plata? Todo el contenido del suplemento Vehículos de los Viernes del diario El Día puede ser revisado foto por foto y página por página en www.eldia.com. Una experiencia que ya es un éxito. La Redonda. La Redonda. 100.3. Fútbol todos los días. Resumen Hípico, un programa de Pato Álvarez con los resultados de todas las carreras del Hipódromo de La Plata. Resumen Hípico, martes y jueves a las 23 por Imagen Platense, el canal de la ciudad. Si tenés información para aportarnos sobre fiestas clandestinas, llámanos al 147. Entre todos podemos hacer que nuestros hijos disfruten de manera sana y segura esta primavera. La Plata. Estás en casa. La Redonda. La Redonda. 100.3. Fútbol todos los días. El Equipo Deportivo Segunda Edición. De lunes a viernes a las 19, con todo lo que tenés que saber del Pincha y el Lobo, en simultáneo con La Redonda 100.3. El Equipo Deportivo Segunda Edición, de lunes a viernes a las 19, por Imagen Platense, el canal de la ciudad.
En más de 300 comercios del Gran La Plata y la Costa Atlántica hay descuentos para los socios del Club El Día. Hágase socio llamando al teléfono 412-0123. 412-0123. ¿Busca auto o moto en La Plata? Todo el contenido del suplemento Vehículos de los Viernes del diario El Día puede ser revisado foto por foto y página por página en www.eldia.com. Una experiencia que ya es un éxito. Por Imagen Platense, el canal de la ciudad. El Día te regala otra casa de viviendas estilo. En Diario El Día podés encontrar los cupones y la cuponera. Participar es muy sencillo. Recorta los tres cupones numerados que se publicarán en Diario El Día. Podés enviar la cantidad de sobres que quieras. Con Diario El Día participa y ganá una casa de viviendas estilo. El sorteo se realizará el 22 de marzo de 2019. En más de 300 comercios del Gran La Plata y la Costa Atlántica hay descuentos para los socios del Club El Día. Hágase socio llamando al teléfono 412-0123. 412-0123. All Beer TV, el programa de la bebida que le cambió el rumbo a la historia. Todos los martes a las 21 por Imagen Platense. All Beer TV, el programa cervecero. Los martes a las 21 por Imagen Platense, el canal de la ciudad. ¿Busca auto o moto en La Plata? Todo el contenido del suplemento Vehículos de los Viernes del diario El Día puede ser revisado foto por foto y página por página en www.eldia.com. Una experiencia que ya es un éxito. La Redonda. La Redonda. 100.3. Fútbol todos los días. Resumen Hípico, un programa de Pato Álvarez con los resultados de todas las carreras del Hipódromo de La Plata. Resumen Hípico, martes y jueves a las 23 por Imagen Platense, el canal de la ciudad. Si tenés información para aportarnos sobre fiestas clandestinas, llámanos al 147. Entre todos podemos hacer que nuestros hijos disfruten de manera sana y segura esta primavera. La Plata. Estás en casa. 100.3. La Redonda. La Redonda. 100.3. Fútbol todos los días. El Equipo Deportivo Segunda Edición. De lunes a viernes a las 19, con todo lo que tenés que saber del Pincha y el Lobo, en simultáneo con La Redonda 100.3. El Equipo Deportivo Segunda Edición, de lunes a viernes a las 19, por Imagen Platense, el canal de la ciudad. En más de 300 comercios del Gran La Plata y la Costa Atlántica hay descuentos para los socios del Club El Día. Hágase socio llamando al teléfono 412-0123. 412-0123. ¿Busca auto o moto en La Plata? Todo el contenido del suplemento Vehículos de los Viernes del diario El Día puede ser revisado foto por foto y página por página en www.eldia.com. Una experiencia que ya es un éxito. Por Imagen Platense, el canal de la ciudad. Imagen Platense, el canal de la ciudad. Nos metemos en la información deportiva para hablar de la semifinal que se viene. Mañana estarán jugando en Mar del Plata Gimnasia
frente a River, el equipo de Pedro Troglio que ya viajó rumbo a la ciudad balnearia con algunas dudas, tratando de definir el equipo que va a enfrentar a Gimnasia en la jornada de mañana. Habrá que esperar por la formación titular porque todavía no está nada definido. Un Gimnasia que mira de reojo lo que ha pasado en la final de la Copa Libertadores y espera a ver qué es lo que va a presentar el equipo de Marcelo Gallardo mañana. Parece que con lo mejor, está claro, ¿no? Pero Gimnasia todavía sin definición en cuanto a qué es lo que va a poner en cancha. Martín Arias, Bonifacio, Coronel, Guifrey y Melluso, Rinaudo, Comba, Ayala, Farabelli, Tijanovic y Silva es la probable formación de El Lobo, con Víctor Ayala como titular, como una de las novedades, con Lorenzo Farabelli, quien ya se recuperó del desgarro intercostal, y con la presencia de Coronel y Guifrey, siendo los centrales, y Bonifacio, el lateral por la derecha. Viajó a Mar del Plata, ya el equipo de Pedro Antonio Troglio para jugar mañana en el José María Minella frente a River, semifinal de la Copa Argentina. Y muchísima expectativa en el hincha tripero para conseguir su entrada y poder estar en el encuentro de mañana. Y la expectativa que tengo es que los jugadores de Gimnasia dejen todo porque es un momento ideal donde se tendría que haber aprovechado un envión anímico. Tal vez no perdiendo estos dos partidos que tuvimos en el Bosque. ¿Pensá que se haya suspendido el partido entre Boca-River favorece al equipo de Pedro? No, tenés que ganar al River campeón, al que no sea campeón, a los suplentes. Si querés progresar y ser algo y tener un título, hay que ganar, nada más. En el tema viajes, ¿cómo te vas preparando? ¿Vas a viajar en el día en un auto particular o en micro? Voy con mis hijos y mi hermana con sus hijos en otro auto. Y como siempre estar al lado de Gimnasia, 55 años que sigo a Gimnasia, socio vitalicio desde que nací. ¿Cómo fue que hiciste el trámite? No, apenas me enteré que había una venta de entradas por internet, hablé con mi familia a ver si tenían ganas y así quedamos todos juntos. ¿Cómo vas a hacer para viajar? En auto, seguramente, con todos, mi viejo, mi hermana, mis primos. ¿Vas y volvés en el día? Voy y vuelvo en el día, sí. ¿Qué tenés pensado así? ¿Hay algún ritual como para hacer? Nada. Con Gimnasia no podés tener ningún ritual, no podés tener nada. Tenés que ir a ver qué pasa, con sufrimiento seguramente, y nada más, a ver qué pasa. El mismo día, y bueno, y con la expectativa de ganar. No cabía otra. ¿Algún ritual en especial? No, para nada. Fe, nada más. Si te estarían escuchando los jugadores, estarían viendo. ¿Qué mensaje le darías mirando a cámara? Y bueno, por favor, que dejen todo como hicieron contra Boca, porque fue la forma que tiene que jugar Gimnasia estos partidos. ¿Vas con la familia en el viaje? No, voy con unos amigos. Bueno, la sacaste por la web la entrada, ¿no? Sí, por la web. Sí, hace ya como una semana más o menos. ¿Un trámite fácil? Sí, sencillo. Había que elegir a dónde retirarla. Podía retirarla en Mar del Plata o acá. Así que estábamos cómodos acá, así que no. ¿Cómo vas a viajar? En auto. Sí. ¿Te vas y volvés en el día? Al otro día me vuelvo. Sí, me quedo la noche a pasar ya y ya el otro día me vuelvo. Perfecto. ¿Algún resultado estimativo que tenga? Y está complicado, pero creemos en Pedro, en el equipo. ¿Pensás que lo que pasó el fin de semana, con que se suspenda el clásico, que todo eso influye positivo para el Lobo o negativo? No creo. Es más, creo que si vamos a pensar eso, creo que es más negativo que positivo, porque River no jugó hace más de 15 días, así que creo que ese me parece que es más beneficioso para ellos que para nosotros. Está ahí la palabra de los hinchas triperos con la expectativa para la semifinal de mañana por Copa Argentina. Y hablamos de Estudiante que se prepara para el compromiso del sábado frente a Lanús. El equipo de Leandro El Chino Benítez que ya podrá contar con Braña, con Pavone, con Erquiaga. Y atención porque podría dejar el equipo La Gata Fernández a partir de la vuelta de Mariano Pavone. 5 y 10 de la tarde estará recibiendo en el Estadio Centenario de Quilmes a Lanús. Erquiaga
que seguramente será el lateral por la izquierda. Breña, recordemos, que podrá jugar por Iván Gómez, que fue expulsado. Y Pavone, que seguramente se mete en el equipo titular. Tal vez en lugar de Gastón Fernández. Y la dupla podría ser Albertengo Pavone. Con Matías Pellegrini ya recuperado. Habrá que ver qué es lo que pone el Chino Benítez en cancha para el compromiso del sábado frente a Lanús. Imagen Platense, el canal de la ciudad. En más de 300 comercios del Gran La Plata y la Costa Atlántica, hay descuentos para los socios del Club El Día. Hágase socio llamando al teléfono 412-0123, 412-0123. All Beer TV, el programa de la bebida que le cambió el rumbo a la historia. Todos los martes a las 21 por Imagen Platense. All Beer TV, el programa cervecero. Los martes a las 21 por Imagen Platense, el canal de la ciudad. ¿Busca auto o moto en La Plata? Todo el contenido del suplemento Vehículos de los Viernes del diario El Día puede ser revisado foto por foto y página por página en www.eldia.com. Una experiencia que ya es un éxito. La Redonda. La Redonda. 100.3. Fútbol todos los días. Resumen Hípico, un programa de Pato Álvarez con los resultados de todas las carreras del Hipódromo de La Plata. Resumen Hípico, martes y jueves a las 23 por Imagen Platense, el canal de la ciudad. Si tenés información para aportarnos sobre fiestas clandestinas, llámanos al 147. Entre todos podemos hacer que nuestros hijos disfruten de manera sana y segura esta primavera. La Plata. Estás en casa. 100.3. La Redonda. La Redonda. 100.3. Fútbol todos los días. El equipo deportivo segunda edición. De lunes a viernes a las 19, con todo lo que tenés que saber del Pincha y el Lobo, en simultáneo con La Redonda 100.3. El equipo deportivo segunda edición, de lunes a viernes a las 19, por Imagen Platense, el canal de la ciudad. En más de 300 comercios del Gran La Plata y la Costa Atlántica, hay descuentos para los socios del Club El Día. Hágase socio llamando al teléfono 412-0123, 412-0123. ¿Busca auto o moto en La Plata? Todo el contenido del suplemento Vehículos de los Viernes del diario El Día puede ser revisado foto por foto y página por página en www.eldia.com. Una experiencia que ya es un éxito. Por Imagen Platense, el canal de la ciudad.
El Día te regala otra casa de viviendas estilo. En Diario El Día podés encontrar los cupones y la cuponera. Participar es muy sencillo. Recortá los 3 cupones numerados que se publicarán en Diario El Día. Podés enviar la cantidad de sobres que quieras. Con Diario El Día participá y ganá una casa de viviendas estilo. El sorteo se realizará el 22 de marzo de 2019. Imagen Platense, el canal de la ciudad. Hablamos ahora de cómo crecen las consultas en el Hospital de Niños ante los reiterados problemas respiratorios que se dan en distintos niños y también los problemas de gastroenteritis. Que tengan las vacunas al día, que le pongan, que los abriguen, que los mantengan en lugares secos, en ambientes cálidos en la noche, que no tomen frío. Y si están enfermos, que no los manden a la escuela. El tema de los cambios de temperatura tan grande entre un ambiente de adentro, salir al exterior, también es fundamental evitarlos. Sí, y sí, porque los aire acondicionado, los lugares calefaccionados, y los chicos están todo el tiempo desabrigados y después los sacan, es lógico que se van a enfermar, porque ellos están constantemente con las defensas bajas. Y cuando están enfermos, peor todavía. Más que contagian a otros chicos, porque en el jardín todavía estamos en época escolar, así que es el lugar donde mayor infección hay. Que no anden en el sol, que estemos continuamente, si es posible, adentro de lo que es el hogar. Y bueno, todo lo que es, ¿no? Insolación y todo eso, que lo protejamos mucho de eso. El cuidado también de los cambios de temperatura. Sí, sí, correcto. Poder también cambiar un poquito de temperatura le afecta mucho el tema de respiración y todo eso. Esto, además, también el aire acondicionado es un gran enemigo para los chicos que por ahí tienen algún que otro problema respiratorio. Sí, también incluye mucho eso, sí. También, obviamente, mantenerlos hidratados, esas son algunas cuestiones que están llevando a cabo. Sí, sí, es todo lo que lo están recomendando. Que hay que tener cuidado con la higiene, más que nada, cuando venís a los hospitales, siempre lavarte las manos, ponerte alcohol en gel, los chicos también, no apoyar las cosas en el piso. Más que nada eso, hacer hincapié en eso. Si está resfriado o algo por el tema de los nenes, también tener barbijos, los padres, así que, pero no, básicamente eso. Es un momento además donde los cambios de temperatura empiezan a afectarlo, pasar por ahí de un ambiente fresco adentro y afuera hace calor. Sí, también tener en cuenta eso, viste, que no, o tenerlos muy, si tenés, lo tenés muy abrigado y el cambio brusco ese de clima les hace re mal, viste. Así sí, que nada, ahora adaptarse, otra no queda, viste. El tema de la hidratación también. Mucha agua. Mucho líquido, sí. Y nos acaban de recomendar que también lo que uno siempre da, por ejemplo, son las sales, y no, es preferible agua, para las criaturas al menos agua, hidratación. Pero después, bueno, nada, solo eso. El tema del sol también, evitarlo, ahora que está cada vez más fuerte. Está muy fuerte, cubrirlos, pero siempre nada, eso, hidratándolos y cuidándolos del sol. Más que nada. Hablamos ahora del hospital sanitario que se instaló, el móvil sanitario que se instaló en el Hospital San Martín y que mañana estará en Plaza Moreno. Bueno, hoy es una jornada que la hacemos una vez al año, este es el segundo año que la hacemos. Es un día que nos dedicamos al chequeo gratuito de lunares. En este caso lo hacemos desde las 8:30 de la mañana hasta la 1 de la tarde y todos los pacientes que se quieren acercar son vistos en 2 consultorios que están dentro del móvil por dermatólogos y bueno, tenemos el dermatoscopio que es una lupa en donde podemos ver con mayor aumento cada uno de los lunares. ¿Cómo? Además a los pacientes les hacemos una encuesta preguntándoles los antecedentes, si usa protector solar, si tienen antecedentes de cáncer de piel. ¿Cómo viene siendo la recepción de la gente a esto? Bien, hasta ahora tenemos alrededor de 50 pacientes, ya vimos todos los pacientes que van pasando y van viendo la cartelería o la propaganda, se acercan, nos preguntan, bueno, y son invitados a, le damos un turnito y son invitados a chequearse los lunares. ¿Cómo es el proceso para este chequeo?
En realidad el paciente pasa a un consultorio, y como te conté, le hacemos la encuesta y después nos cuenta qué lunares quiere revisarse. En realidad lo revisamos todo, lo desvestimos y le miramos todos los lunares con el aparatito que se llama dermatoscopio, que es como una lupa que ve los lunares con mucho aumento. ¿Cuáles son las principales consultas de los pacientes? En realidad las principales consultas acá son de lunares, pero también los pacientes a veces confunden manchas o confunden otro tipo de lesiones que piensan que son lunares, así que bueno, todo se lo comunicamos al paciente, obviamente. Este tipo de chequeos además ahora se vuelve fundamental, es que viene el verano, la gente por ahí que está más expuesta y además toma sol. Sí, es importante la prevención y contarles a los pacientes que es importante la protección solar. El sol es el primer factor que nos hace tener cáncer de piel. Y bueno, y los lunares, hay un gran porcentaje de lunares que también se pueden transformar en cáncer de piel, o sea que por eso es importante lo del chequeo y lo de la protección solar. El tema de la protección solar, ¿cómo hay que llevarla a cabo ahora en el verano? En el verano y en todo el año. La idea es que el paciente aprenda a cuidarse del sol, que use el protector solar desde la mañana que se levanta. Y en el verano, bueno, con más razón, y si se va de vacaciones y está expuesto al sol, cada 2 o 3 horas se tiene que renovar su protector solar. Bueno, ¿cómo van a seguir trabajando hoy? ¿Hasta qué hora van a estar? Hoy vamos a estar hasta la 1 de la tarde y bueno, para esto también agradecemos al laboratorio La Roche-Posay, que es el que nos facilita este móvil, y mañana el laboratorio va a estar en Plaza Moreno. Hablamos ahora que se ha tapado el empedrado que iba de Plaza Escuénaga a Plaza Moreno por Diagonal 73. Hay quejas de los vecinos y comerciantes. Bueno, yo hubiera preferido que acomodaran las piedras como está en Rosario. En Rosario hay toda piedra y es un billar. Acá nunca se pudo lograr eso. Siempre un pozo, otro pozo, otro pozo. Y bueno, ahora buscaron la más fácil. Le tiramos una mano de brea arriba y emparejamos, vamos a ver lo que dura. ¿En qué condiciones se encontraba acá el empedrado antes? Un desastre, siempre fue un desastre. ¿Viste? Corre mucho la lluvia acá, levanta la junta, y después el micro da vuelta, levanta una piedra y después se levantan todas. La acomodan mal, para esto también hay que saber, ¿eh? Acomodar la piedrita también es un trabajo. Y bueno, esto, ahora, ¿cómo ha visto los trabajos? Parece que hay solamente una cinta asfáltica que se ha tirado arriba y nada más. Así es, nada más. Cimiento hay de sobra. Así que esperemos que dure. Esto lo vamos a ver en el tiempo. ¿Cuánto tiempo se tardó, más o menos, en realizar este tipo de tareas? Un día. En un día hicieron 3 cuadras. ¿Los vecinos de acá del barrio cómo lo han visto? ¿Cuál es, más o menos, el panorama? Y están contentos. Están descontentos con otra cosa, pero bueno, con el asfalto están contentos. Simplemente vinieron, tiraron esta cinta asfáltica y se fueron, ¿no hubo mayores trabajos? No. Parece que se hizo conciencia, midieron bastante, bueno, balancearon. Se perdió mucho tiempo para poner la maquinaria en marcha y después fue como bala. Me decía, los vecinos están contentos por el tema, principalmente para evitar los pozos que había. Sí, sí. Viste, el adoquín se levanta, pisa un adoquín y te rompe una pierna. ¿Estos pozos ya habían provocado tal vez algún accidente o alguna rotura en alguno de los autos? Y no, algún vidrio se rompió. Viste, por suerte no le pegó a nadie una pierna, sino a la velocidad que sale el adoquín te la parte. Estamos hablando de problemas ya mayores, porque sí. Podría haber lastimado a cualquier peatón. Sí, sí, así es. Llegamos al final. Vamos a ver cómo está la temperatura en estos momentos en la ciudad. 24 grados 5, nubes por todos lados. Con el cielo algo nublado. Para mañana se esperan algunas precipitaciones. Miércoles, mínima 18, máxima 26 grados. El jueves también, cielo algo nublado, una mínima de 19 y una máxima de 26. Y el viernes también algunas precipitaciones, mínima de 20, máxima de 27 grados.
Hemos llegado al final. Nuestro magazine, nos reencontramos mañana, como siempre, a partir de las 13. Que tenga una buena jornada.